Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al ciclo. Les agradecemos su participación todas las semanas. Nos pone muy contentos realmente que interaccionen con nosotros y puedan elegir los temas que más les gustan dentro de lo que ofrecemos, ¿verdad? Bien, esta semana han elegido Vía Láctea entre los dos temas, así que constelaciones quedó afuera. Les quiero mostrar una imagen para poder empezar. Habíamos visto en el video de galaxias que existían distintos tipos de galaxias. Los invito a ver el video si quieren repasar un poquito. Así que la Vía Láctea entra dentro de lo que se conoce como galaxia espiral. ¿Y qué es la Vía Láctea? Bueno, es la galaxia donde nosotros estamos, donde el sistema solar se encuentra alojado dentro de todo el universo. Acá hay un esquema, esto es un esquema, sí, no es una observación, es un esquema. Les quiero contar un poquito de las componentes de la Vía Láctea. Tenemos un núcleo, que es la parte como más amarilla, entre comillas, que es como existen muchas componentes que son más viejas en edad, y después tenemos los brazos, que es donde hay componentes más jóvenes. Ahora bien, en el núcleo vemos que hay otra componente intermedia, que es como un poquito más alargada, que se conoce como barra, y luego los brazos vemos que no es que sale un brazo, como por ejemplo una espiral de mosquitos, no es que sale un brazo y regularmente se va rodeando a sí mismo, sino que hay varios brazos. Incluso entre esos varios brazos aparentemente podría haber interconexiones. El Sol se encuentra en el brazo que se conoce como brazo de Orión y está a unos 25.000 años luz de distancia del centro galáctico. Ahora vamos a ver bien lo que es el tamaño de la Vía Láctea. Otra componente más que podemos agregar, si uno la mirase de costado, no podemos salir todavía fuera de la Vía Láctea con instrumentos, pero si uno la viera de costado, vería algo así. Tenemos el disco de costado, se conoce como disco donde están los brazos. La vemos de costado, ay, perdón. La vemos de costado y vemos como una parte un poquito más densa en el centro. Bueno, hay otra componente más alrededor del núcleo, pero más pequeña que lo que son los brazos y el disco, que se conoce como bulge o bulbo, ¿sí? Que es un poco más extendida y más esférica que el núcleo en sí mismo. ¿Qué hay en el núcleo? Bueno, como les decía, hay objetos de los más viejos de la galaxia. Tenemos un agujero negro supermasivo. Hace muy poco se encontraron evidencias de alrededor de 20.000 agujeros negros de tamaño de masa estelar. Si quieren, repasen también el video de agujeros negros, donde hablamos un poquito del tema. Y bueno, digamos, es el lugar donde más actividad y densidad de material hay, de estrellas, agujeros negros, todo lo que les contaba recién, y material suelto también, ¿no? Después en los brazos tenemos mayormente nubes moleculares, una gran cantidad de estrellas, material suelto, que bueno, pueden ser nubes moleculares o material suelto. Las nubes moleculares, les había contado un poquito, que es donde se forman las estrellas, por ejemplo. Y después tenemos otra componente más que supera, digamos, en tamaño, va por encima del disco y por debajo, que aparentemente podría aproximarse por una forma esférica, y donde se encuentran distribuidos con mucha mayor distancia que lo que es la distancia del material en el disco, se encuentran distribuidos lo que se llaman cúmulos globulares. Estos cúmulos globulares son sistemas de estrellas muy densos, donde hay miles o decenas de miles de estrellas. Muy viejas. Incluso las edades, si se calculan las edades de estos cúmulos, dan a veces más grande que la galaxia propia en edad. Entonces, bueno, siempre se estudia por qué existe esta discrepancia, ¿verdad? Y después, la componente más misteriosa, por decirlo de alguna forma, es la materia oscura. Aparentemente estaría ocupando un lugar mucho mayor al de la Vía Láctea, o unas 10 veces más aproximadamente, aunque siempre está en estudio esto. Y no la vemos, no emite luz propia. ¿Pero por qué se conoce? Bueno, cuando uno estudia los movimientos en la Vía Láctea, los movimientos, digamos, dominados por la gravedad, la Vía Láctea está rotando alrededor de su centro, está rotando sobre sí misma, y uno puede hacer ciertas aproximaciones y ciertos cálculos sobre lo que está sucediendo con esos movimientos en relación a la gravedad que hay en la propia Vía Láctea. Y uno obtiene ciertas curvas, ¿verdad? Ciertos números. Cuando uno quiere comparar esos números con lo que observa con respecto a esas velocidades, hay discrepancias, hay una gran discrepancia. Solamente introduciendo la materia oscura y la acción que tiene gravitatoria,
con respecto, digamos, digamos, acompañando a la Vía Láctea como una componente más, solamente cuando uno introduce la materia oscura puede ver que coincide mucho más lo que uno calcula con lo que observa. Entonces, hasta ahora, aparentemente, existiría y está allí, lo que pasa es que no la podemos observar. Lo que podemos hacer es indirectamente saber que está ahí a través de su gravitación. Bueno, la materia oscura es un tema muy, muy estudiado en la astronomía en sí mismo y es súper interesante, pero daría para otro video. Después, dos o tres cositas más que les quiero contar, si no se va a hacer muy largo el video, es con respecto al tamaño de la Vía Láctea. El largo que tiene el disco en sí son más o menos 100.000 años luz. Recuerden que un año, y para los que no lo saben, un año luz no es una unidad de tiempo, sino que es una unidad de distancia, es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces uno tiene que multiplicar lo que vale la velocidad de la luz por la cantidad de segundos que hay en un año. Y eso le da en metros o en kilómetros una cierta distancia. Yo por acá hice la cuenta, tengo el número. Acá donde yo le señalo, este 9460, todo este número es en cantidad de kilómetros lo que vale un año luz. ¿Sí? Por acá está la cuenta si quieren hacer una captura y ver la cuenta. Y por acá está lo que mide en kilogramos el agujero negro del centro de la galaxia. Bueno, este número hay que multiplicarlo por 100.000 y me da el largo de la galaxia. Y por 25.000 me da en kilómetros la distancia que hay entre nosotros y el centro de la Vía Láctea. Después, otra cosa también que les quería contar es que el origen del nombre es, digamos, está relacionado con la mitología griega, pero es importante que sepan que el nombre de la galaxia tuvo distintas leyendas, incluso distintos nombres para cada civilización que existió en el mundo y que observaba el cielo a simple vista, tanto en América como en Asia, como en Europa, digamos, alrededor de todo el mundo, distintas civilizaciones le dieron distintas historias a qué era eso que veían en el cielo y distintos nombres. ¿Y qué era eso que veían en el cielo? Bueno, si uno se va al campo o a la montaña donde tenga poca contaminación lumínica de las ciudades y pueda ver el cielo, va a ver como una especie de banda blanca en el cielo. ¿Y eso qué es? Bueno, tengo un disco por acá. Supónganse que esto es la Vía Láctea. Nosotros estamos parados aquí, en algún lado, respecto al centro. Lo que vamos a ver en el cielo es todo lo que tenemos delante de nosotros, ¿sí? Bueno, la parte que está atrás de la galaxia no la vamos a ver. Todo esto, todo ese disco nos va a cruzar, porque nosotros estamos adentro de ese disco, entonces nos va a cruzar arriba y nos va a cruzar por atrás. Entonces vamos a ver esa misma banda que es el disco de la Vía Láctea, que va a cambiar un poco durante el año, va a cambiar un poco de posición, eso se debe a los movimientos de la Tierra. Si quieren pueden ver el video de Andrés de los movimientos de la Tierra. Bueno, creo que eso es todo, un poquito largo, pero bueno, siempre son temas complejos y quedan muchas cosas afuera. Cualquier duda pueden hacerlo en dejarnos algún comentario y los invito el lunes que viene a que estén atentos a la próxima encuesta. Cuídense mucho, estos 15 días que se vienen hay que cuidarse mucho, sobre todo nosotros que estamos en la zona de La Plata. Ánimos a todos y que tengan una buena semana.